Calcula la función inversa. Es muy fácil. Tú coges sustituye la y por la x y la x por la y. Y te queda esto. Y luego despeja la y. ¿Cómo? Voy a pasar esto multiplicando. Queda x por y, xy menos x igual a 2y más 3. Pasa todo lo que tenga ahí para el otro lado. Saco factor común la y. Y por último despejo la y. X más 3 partido x menos 2. ¿Vale? Pero es que lo tienes que comprobar. Yo. ¿Vale? ¿Qué? Hay que hacer, esto sería f elevado a menos 1 y esto sería f. Y hay que hacer f compuesta con f menos 1 al revés, que es lo mismo. Pues entonces yo en esta meto la otra. Esto sería 2 por x más 3 partido x menos 2 más 3 partido 2x más 3. Digo, ya la estaba liando. Al revés. X más 3 partido x menos 2 menos 1. Entonces esto sería 2 por x, 2x. 2x más 6 partido x menos 2 más 3 partido x más 3 partido x menos 2 menos 1. Y esto quedaría, haciendo mínimo con un múltiplo, quedaría 2x más 6 más 3 por x menos 2 sería más 3x menos 6 partido x menos 2, y esto sería partido x menos 2, y arriba queda x más 3 menos x más 2. Esta mañana. Entonces quedaría 6 menos 6 es 0, queda 5x partido x menos 2 partido 5 partido x menos 2. El x menos 2 simplifica con el x menos 2, queda 5x partido 5, que es x. ¿Cómo te ha quedado? ¿Frío? Frío.